Batman y Fortnite, punto cero, número 5. Debajo de la isla de Fortnite. Deathstroke, ¿quiénes son estos tipos? No importa, cállate y dispara, renegada. Los cobardes pelean sin honor, si tan solo pudiera golpearlo de cerca. Sí, supongo que no lo harán tan sencillo y si tuviéramos su armamento, yo tampoco lo haría, pero me preocupa que solo nos estén entreteniendo mientras llegan los refuerzos. ¡Llegaron los refuerzos! Pero no los que esperaban. Todos están desarmados. No bajes la guardia. Su habilidad mano a mano es impresionante. Entonces hagamos trampa. Yo prefiero llamarlo guerra asimétrica. ¡Toma! ¡Saborea el hacha de Magnus! ¡No! ¡No lo mates! ¿Qué? ¿Por qué? Porque aquí no matamos. Y aprenderemos más de los guardias si están vivos. Recuerdo a este desde el bucle. Luché con él no mucho antes de escapar. Este guardia se movió como una unidad entrenada. ¿Cómo pudo haber escapado del bucle y convertirse en uno de ellos tan rápidamente? ¿Cómo sabes que son guardias? Nos encontramos con un escuadrón al final del otro pasillo. Estaban decididos a no dejarnos entrar al complejo. Tal vez ellos sacan a los combatientes más hábiles del bucle para usarlos como guardias de seguridad. Pero estas técnicas de combate las aplicaba como si hubiera estado aquí durante años. Tal vez sea un clon, o un duplicado de un universo paralelo, o quizá todo en su mundo tiene el mismo aspecto. Si quieres especular, hazlo en el camino, porque vienen los refuerzos y estos tipos están demasiado inconscientes como para decirnos qué hacer. ¿Cómo terminaron juntos? Los otros pasillos eran inestables o estaban demasiado vigilados. Además, no estamos todos juntos. Fishtick aún... Encontramos a Fishtick muerto. La herida era de una especie de rayo de energía. Probablemente se encontró con alguno de sus guardias. Él olía a mar, pero me gustaba su actitud. ¡Vaya! Esto debe ser lo que los guardias estaban tratando de ocultarnos. Una especie de sala de reuniones o sala de guerra. Nadie se sienta en una mesa como esta para hacer fiestas. Parece que han coleccionado algunos artefactos. Este material es antiguo. No es la primera vez que encontramos esta lectura. He descifrado mucho. Dice algo sobre el lugar del que se originó toda la realidad. Lo llaman el punto cero. Y también hay un gran plan para poner orden en todo. No creo que hayan creado el punto cero, pero lo están usando. Esto parece un mapa de estrellas, pero las estrellas y los planetas están sobrepuestos. Miren a su alrededor para encontrar más información. Necesitamos saber quiénes son ellos y cómo controlan las cosas. No hay tiempo, vendrán más guardias. Y esta habitación es un campo de muerte. Sin cobertura, nos van a encerrar. Estoy de acuerdo, este lugar se siente mal. Me pone los pelos de punta. Regresaremos más tarde. Ojalá después de que hayamos evadido a los guardias. Más tarde. Demasiados para evadir, ¿por qué lo dejamos liderar de nuevo? Nos tienen acorralados. Estamos muertos si nos quedamos aquí. Pero tu novio entendió un poco de la lectura, así que vale la pena, ¿verdad? Tengo una idea. Toma tus cápsulas de nitrógeno líquido. Mis... Claro, entiendo lo que quieres decir. Todos los demás cuiden nuestras espaldas. Deathstroke, hagámoslo. Lindo, hiciste que las vigas de soporte se volvieran quebradizas y derribaste el techo. Te das cuenta de que no podemos hacer eso en ambos extremos, ¿verdad? A menos que estemos tratando de enterrarnos vivos. No, de este lado lo haremos. A la antigua. Entonces estamos vivos y todo, pero no puedo ser la única que notó que cortamos nuestra salida. Esa no fue una salida, era un camino de regreso a la isla. Si hay una salida... Y está por delante de nosotros. Veamos lo que no querían que encontráramos. ¡Wow! No sé qué es esto, pero... Las energías en esta habitación. Nunca había visto nada igual. ¿Qué es? Lo sé. Se siente como si fuera... todo. Esto tiene que ser... el punto cero. Ese resplandor. Viene desde el interior de esa torre de piedra. Hay que acercarnos, pero con cuidado. ¡No! Eso es todo. Esta es la razón por la que estoy aquí. Puedo sentirlo. Una vez que rompo esta barrera desde el punto cero, puedo ir a cualquier parte, hacer cualquier cosa, viajar por la eternidad. ¡Detente! ¿Detenerme? ¡Nunca más! ¿Qué le está pasando? Es energía universal incontrolada. Teorizo que el punto cero recorre innumerables realidades por segundo. Está esparcido en docenas de pedazos. Cada uno lo envía a un universo aleatorio. Al menos obtuvo su deseo. Estará viajando por la eternidad. Tienen que controlarlo de alguna manera para traernos a todos aquí. Esto parece una terminal, pero debe haber perdido energía durante lo que sea que golpeó su base. Me parece que todo este equipo extrae energía del propio punto cero.
pero esa barrera parece haber cortado la conexión. No podemos volver a conectarlo sin terminar como Voyager. Entonces, ¿estamos atrapados aquí? No. Solo tenemos que ser un poco creativos. Horas más tarde. Sigo esperando que los guardias nos encuentren. No creo que se les permita entrar aquí. El punto cero es su mejor defensa. ¿De acuerdo? Creo que podemos activar uno de estos paneles con la fuente de alimentación adecuada. Pero obviamente usaron todos los paneles para que funcionara. Y no tenemos el equipo necesario para alimentar a tantos. No necesitamos todos. Sospecho que los paneles normalmente crean energía vibracional en sintonía con cualquier realidad específica a la que quieran acceder. Pero tenemos una fuente alternativa para eso. Nosotros mismos. Si alineamos el panel con energía multiversal contenida dentro de uno de nosotros, debería abrir un camino hacia el mundo de origen de ese individuo. Solo hay una forma de averiguar si funciona. Más tarde. Está listo. Yo lo intentaré primero. De ninguna manera. Yo he estado aquí más tiempo. ¿Estás segura? El riesgo es... No puedes detenerme aunque lo intentes, ¿ok? Si hicimos esto bien, debería usar mi energía dimensional como guía. Enciéndela. Hazlo, Bonehead. Asegúrate de que el panel se mantenga en la alineación correcta. Relájense todos. Si esto va mal, probablemente todos moriremos. ¿Está funcionando? ¿O debemos apagarla? Eso es. Es mi hogar. Ten cuidado, ya vimos lo que le pasó a Voyager. Esto es diferente, puedo sentirlo. Ha pasado mucho tiempo, pero finalmente me iré a casa. ¿Qué le pasó? ¿Ella lo logró? Ella lo hizo, lo hicimos. Y ahora, ya no nos necesitas más. O debería decir, tus maestros ya no nos necesitan. ¿De qué diablos estás hablando? Tú mataste a Fishstick. Encontró un dispositivo que permite estar en la isla sin perder la memoria. Eso era algo que solo ellos tendrían. Era tuyo. No querías que se lo mostrara a nadie más, y sus quemaduras coincidían con las de tu armamento. O de las armas de energía de los guardias. Cierto, pero luego recordaste mis cápsulas de nitrógeno líquido. Nunca las he usado enfrente de ti, al menos no desde que llegamos aquí. Nos conocemos de nuestro mundo natal, ¿no es así? Oh, qué diablos. Los que se pongan de mi parte irán a casa. Tú no, morirás aquí. No lo creo, pequeño traidor. No lo creo, yo estoy con el tipo que tiene influencia con la gente a cargo. Entonces, puedes compartir su dolor. ¿Qué tan estúpidos son? Esto es innecesario. Escuché eso antes, y después mataste a mi amigo. Quiere decir que nos necesitamos el uno al otro, lo cual es verdad. Pero si vamos a declarar una tregua, yo seré quien mande. Lo has descubierto, ¿verdad? Bien, tú ganas. ¿Es en serio? ¿Consigues que me ponga de tu lado y luego te rindes? Típico. ¿Descubrir qué? Siempre me siento tres pasos detrás de ustedes, chicos. Que nos necesitamos los unos a los otros para ir a casa. Bandolera, tú primero. ¿Estás seguro? Perdón por, ya sabes, meterme en la pelea. Eso es... Dios mío. Jamás podría olvidarlo. Solo tenemos un panel funcional. Requiere una dirección precisa para mantener el panel abierto en el lugar correcto. Alguien tiene que manejar el dispositivo. Lo que significa que esa persona se quedará aquí. A menos que vayamos el gato, Deathstroke y yo. Porque todos somos del mismo mundo. Oh, vaya. Puedo oler el ozono. Voy a levantar una copa de iones en tu honor, Fishstick. Los tres juntos deberíamos suministrar la energía suficiente para crear un portal que permanezca abierto por sí solo el tiempo suficiente para que todos nos vayamos. Pero solo hay una forma de lograrlo. Juntos. Estaremos conectados con una grieta en el cielo que ya está ahí. Pero tienes las bases correctas. Entonces, te deseo lo mejor, amigo. Cantaremos tus canciones en los salones de hidromiel de mi mundo. Casi quiero irme con él para escuchar esa música. Bien. Solo quedamos nosotros. Usa el bastón a máxima potencia. Gato, pongamos a Deathstroke en posición. Agrega esta energía universal a la nuestra. Oh, escucha aquí. Claro que no. Deathstroke, ¿qué estás haciendo? Yo lo sé. Está pidiendo una paliza. Eso es al revés. No seas tonto. Nos necesitamos para volver. Ustedes me necesitan. Yo no los necesito. Y ahora que los demás están fuera del camino, ustedes solo son un contratiempo. Mira, tiene una nueva arma. No es un arma. ¡Deténlo! Listo. Es más como una brújula y puede guiarme a casa sin su ayuda. Pero descuiden, no todo es malo. Quiero decir, claro, ustedes están atrapados en una loca dimensión alienígena para siempre, pero al menos se tienen el uno al otro. Continuará. Bueno, gente, espero que el video les haya gustado. Solo falta un cómic para que esta explosiva historia termine. Si les gustó el video, no olviden dejar su poderoso like y suscribirse. Muchas gracias, gente, y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!